¿Qué pasa si os digo que el número 15 me lo escribáis como un producto de números más pequeños? ¿Qué pasa? ¡Juan! ¡Pues qué fácil! ¡Qué fácil! El 15 se puede escribir como 3 por 5 y doy un brinco. Sí, muy fácil, la verdad. El 15 se puede escribir así como un producto de factores primos. Estos son números primos. Factorizar, descomponer. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Si os pongo, os aprieto las tuercas y en vez de lo de antes, pues os pongo esto, este otro caso. Que me lo factoricéis. Voy a dar pistas. Que me escribáis esto como un producto de dos factores. Mira, igual que el 15, un producto de dos factores. Pues esto también. ¡Anda! ¡Anda, ricos! ¿Podéis ahora? ¿Ah? Venga, voy a hacerlo yo. Y sin fórmulas, sin recetas, paso a paso, mostrando las cosas como son. Y atención, ¿eh? Porque hay un paso que causa sensación, ¿eh? Ya lo veréis. Bueno, vuestro trabajo está simplemente en ir siguiéndome. Ya sé que tenéis como una venda, no sabéis hacia dónde vais a ir. Me seguís, confianza, me cogéis de la mano y os voy moviendo. No os voy a llevar al precipicio, ¿eh? Vamos, 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 confianza, confianza requiero. Primer movimiento. A mí me gustaría muchísimo tener una diferencia de cuadrados. Algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Voy a empezar buscando esto, que no lo tengo, porque ese 3 molesta muchísimo. Si fuera 3 al cuadrado, no habría ningún problema. Bueno, voy haciendo cosas. Ese 3 lo voy a escribir de esta forma. Chicos, el 3 se puede escribir de muchas formas. Una de ellas es así. ¿Qué os parece? Puedo hacer pispas con as o esto. Lo que queráis. Esto por esto es 3. O incluso, podría haber escrito esto. Todo esto son cosas ciertas para el número 3. A mí me gusta esto sobre todo, o esto. Vamos, vamos. Escribo entonces el 3, mirad, lo voy a poner aquí. Escribo el 3 de esta forma tan mona o de esta. Ahora mismo me lo voy pensando. Raíz cuadrada de 3, mirad, lo voy a escribir así, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 y a al cuadrado, pues, ¿por qué no escribirlo como a? Venga, a y menos b, uy, cuánto me gusta esto, b, venga, vamos, seriedad, Juan, seriedad, pareces un payaso. Sabéis, hay personas que ven mis vídeos y me dicen esto y me amenazan con irse a otros canales. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Con el asco que da, a mí por lo menos, ver a un tío que parece que tiene una escoba metida en el culo dando clase. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, vamos a seguir. Seguimos a lo nuestro. Voy a escribir otra vez lo mismo, pero dejando dentro un hueco. Raíz cuadrada de 3. Mirad, y esto que hay aquí lo voy a pulir un poco. Queda lo mismo. Mirad cómo escribo este producto. Este producto, mirad. Lo escribo como 3, como raíz cuadrada de 3a por raíz cuadrada de 3a. Y menos bb. Menos bb, bb, bb. Vale, ¿y qué pones en el medio, Juan? Pues mira. ¡Nada! ¿Qué pongo? ¡Nada! Cada vez que yo escribo esto, aunque no lo digo, pienso en la naturaleza. En este nada hay mucho. Hay mucho.
Incluso puede que nosotros debamos a el estar aquí, a la vida, a todo lo que vemos, a este nada. Voy a explicarme, ¿eh? En física pasan cosas como esta. En ocasiones, en presencia de un núcleo atómico, un fotón puede convertirse, zas, de repente, así porque sí, porque así es la naturaleza, en un par electrón-positrón, es decir, en materia y antimateria. Voy a ir un poco más allá, aunque debería de detenerme, como queriendo decir que veis, de la nada puede surgir materia y antimateria. De este cero pueden surgir cosas. Chicos, yo soy físico, voy un poco más allá. La física es que me encanta la física. Si esto sucediera en las proximidades de un agujero negro, tal vez el agujero negro pudiera agenciarse a este positrón. Y esta partícula se quedaría por ahí para siempre. Materia ganada. ¡Ey! Impresionante, ¿verdad? Bueno, voy a volver otra vez al cero. Estamos en matemáticas, no perdamos nuestro horizonte. Por cierto, no había dicho cosas del horizonte de los agujeros negros. ¡Bleh! Matemáticas. Sí, el cero. Este cero puedo escribirlo de muchísimas formas. Puedo escribirlo como menos 1 más 1, menos 5 más 5, etcétera, etcétera. ¿Veis por dónde van los tiros, verdad? Voy a escribir el cero porque me conviene viendo lo que tengo, y vosotros cuando hayáis hecho muchos ejercicios como estos, o algunos, sabréis en qué convertir este cero sin problemas. Yo ahora mismo veo que lo tengo que convertir en esto. Lo voy a convertir en menos raíz cuadrada de 3ab más raíz cuadrada de 3ab. Por conveniencia, así se dice en matemáticas, por conveniencia escribo el cero de esta forma. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Pues lo que pasa es esto. Lo que pasa es que aquí tengo un jardín sembrado de muchas cosas, con muchas cosas a las que yo puedo sacar factor común. Sacar factor común es una forma de factorizar, ya lo veréis. Mirad, me fijo en esto que hay aquí. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí una resta de dos términos y cada término está formado por un producto de factores. ¿Veis? Y hay factor común, Venga, a sacarlo. Vamos a sacarlo. Raíz cuadrada de 3a es factor común. Este signo menos ahí está. Y ahora, pues, si de aquí he sacado raíz cuadrada de 3 por a, ¿qué me queda? Pues me queda raíz cuadrada de 3 por a. Menos si de aquí he sacado raíz cuadrada de 3 por a, ¿qué me queda? Pues me queda b. Y ya está. Bien. Y ahora voy aquí. Este signo más es este. Voy aquí y me fijo nuevamente, buscando factores comunes. Mirad, ¿os dais cuenta que tenemos aquí un signo menos, dos términos, y hay producto de factores? Y nuevamente, no solamente yo, vosotros también, estamos viendo factor común. ¡B! ¡Sí! Venga, vamos a sacarlo. ¡Saquémoslo! Ahí está. Lo sacamos. Y si lo sacamos, ¿qué nos queda? ¿Eh? Pues ahora mismo lo vemos. Si de aquí hemos sacado B, ¿qué nos queda? Pues nos queda raíz cuadrada de 3A. Raíz cuadrada de 3A. Y si de aquí hemos sacado B, ¿qué nos queda? Pues nos queda B. Ya está. Y ahora,
Pues ahora la verdad es que ya estoy empezando a estar un poco cansado, porque nuevamente estamos ante la misma situación, como el hombre aquel que subía la piedra y al llegar arriba la piedra volvía a caer. Sí, 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 fue pobrecillo. Esto es una suma de términos y hay factor, bueno, términos, producto de factores y hay factor común. Ahí está. Esto entonces es igual, sacando factor común, a raíz cuadrada de 3a menos b, este es el común, el factor común. Lo sacamos, metemos mano aquí, lo sacamos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda, señores míos? Pues si de aquí hemos sacado esto, nos quedará raíz cuadrada de 3 por a más. Y si de aquí hemos sacado esto, ¿qué nos queda? Pues ahí está. ¡Claro! Pues sí. ¡Sí! ¡Sí! Teníamos esto y lo hemos factorizado. Ahí está el producto de dos factores. Factorizar. Albert. ¿Do you agree? I agree. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero qué ejercicio! ¡Bonito, señor profesor!